Agradable, bendito Dios. Quiero que me acompañen con sus Biblias, por favor. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. Sí. Bueno, ahora sí, ¿ya lo tiene? Capítulo 1, versículo 9 del libro de Josué. Si ustedes me quieren acompañar con su vista, dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cierre sus ojos y vamos a rogarle a Dios de su presencia, de su Espíritu Santo. Dios de la gloria, gracias Señor por permitirnos de estar en este lugar tan hermoso, Señor, que es en tu presencia. Este lugar, Dios mío, que se ha dedicado para ti, un santuario para ti, amado Dios, donde hay almas que te alaban, te bendicen y glorifican tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder abrir, Señor, Dios mío, el ministerio quizás más importante de una congregación, porque se salvan vidas enteras, se salvan estos pequeños para ti, amado Cristo, Dios de la gloria. Toca sus corazones, nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo ministre, toque, llene, sane, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Bueno, como título a este pequeño mensaje, yo le puse un corazón dispuesto a servir a Dios. A un boxeador le preguntaron, ¿cuál sería el momento más importante en la pelea para él? ¿Cuál sería la estrategia que usaría en este momento para lograr ganar esa victoria? Y lo que él respondió, no hay estrategias en sí. Lo único que puedo hacer es tratar de hacer lo mejor que pueda, porque para eso me he preparado. La victoria, con lucha y esfuerzo, trataré de ganarla. En la vida tenemos luchas y pruebas, pero sabemos que Dios ya nos ha dado la victoria. Esa es una de las razones por la cual nosotros estamos confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio la victoria. Pero aquí hay unos requisitos. En la vida de Josué no fue fácil obtener una victoria. No fue fácil lograr conquistar Canaán. No fue fácil llegar a tener un liderazgo tan importante. Para él no fue fácil. Por supuesto que tuvo que experimentar muchas pruebas, aprender de ellas. Y yo encontré aquí en la vida de Josué disciplinas que a él le ayudó para lograr una victoria. En el libro de Éxodo nos enseña en la primera disciplina, que es la oración. A ver, chicos, niños, ¿cuántos niños hay aquí? Niñas y niños, dadle la mano. Ok, bájenla. ¿Cuántos saben orar? Poquito. Ahora, levanten la mano los que no saben orar. ¿Sí?
que no saben orar. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, por eso. Miren, una de las disciplinas que un joven fue valiente, fue triunfador en la vida, fue porque tenía la oración en su vida. Esa fue la parte importante en la vida de Josué, la oración. Una disciplina que a esta lo llevó a tener una victoria. En el evento cuando Josué fue a la guerra, no solo fue su fuerza, no solo fue su, a lo mejor tiró lanzas, porque eran las armas que usaban en ese tiempo. No fue su gran inteligencia, no fue su astucia, como dice alguien por ahí. ¿Saben qué fue lo que lo ayudó a ganar esa victoria? La oración. ¿Pero saben quién estaba orando por él? Moisés. Moisés estaba orando y clamando para que a ellos ganaran la pelea que estaban allá, en la guerra. Pero cuando Josué estaba levantando sus manos, le decía al Señor, fortalece a ese pueblo, ayúdale, Señor. Pero Moisés se cansaba. Y cuando iba bajando las manos, iba perdiendo el pueblo de Israel la pelea. Iba perdiendo, pero cuando alguien le ayudó a tomar los brazos de Moisés, lo ayudaron y volvía a dar la mano y otra vez iban ganando. La oración va a ser que usted y que nosotros y que cada uno de nosotros podamos lograr una victoria. La oración. En la oración no hay fronteras. Moisés estaba allá en el campamento, mientras el pueblo de Israel estaba en la batalla. Y desde donde estaba Moisés hasta por allá llegaba la oración. Y lograban ganar. Pequeños, alguien está orando por ustedes. Una iglesia aquí ora por estos pequeños. Hermana, hermano, no se desanime, porque hay un siervo de Dios en este lugar que clama también por su vida. Orando unos por otros, dice la palabra, ¿verdad? No dejemos de orar, porque la oración puede mucho, ¿o no? Sí, cambia, transforma. No hay fronteras para la oración. No hay fronteras para la oración. Podemos estar orando por un misionero, podemos estar orando por un siervo, por alguien que está predicando y hasta allá llega la oración. Pequeñito, quien está orando aquí por ti, hasta allá llega la bendición donde tú estás, en la escuela, en la casa, donde tú juegas, hasta allá llega la oración. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque antes alguien estuvo orando por ti, para que Dios tocara tu corazón. La oración es muy importante. No es el carisma, no es la simpatía, no es la inteligencia ni tus fuerzas. Es el poder de lo alto que te va a ayudar en todo tiempo. La misericordia de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios sobre tu vida. Segunda disciplina. Había visión en la vida de Moisés. Él tenía un objetivo que llegar, conquistar Canaán. Pero miren qué contraste de una visión equivocada. Moisés mandó 2 espías. Vayan a ver cómo está ese lugar que el Señor ya nos entregó. Vayan, vean qué comen, vean cómo visten, vean cómo viven, cómo son. Y ahí van los 2 espías, ahí van. Y van a checar. Y dice, traigan lo que puedan, a ver qué, de qué se alimentan, traigan. ¿Saben qué encontraron esos
espías. Fruta, pero ¿saben qué? Es increíble. Yo nunca he visto en mi vida eso. Pero dicen que el racimo, sí conocen las uvas, ¿verdad? El racimo de uva de este tamaño. Dice que dos hombres lo tenían que cargar. ¿Se imaginan un racimo de uvas así? Es increíble. ¿Pero qué creen? Bueno, dicen, vámonos, vámonos, miren lo que hay aquí. Se da grande la fruta. Pero de repente dicen, ¡oh! ¿Ya vienen quienes viven ahí? ¡Oh! ¡Vámonos! Y que se regresan. Se regresaron.